Estoy grabando. Está grabando. Pero oigo doblemente, oigo por el TS y por el. Ah, sí, no, espera. ¿Ya? ¿Escucha ahora bien? Sí, ahora sí. Ok. Monteate tú también por el TS, porque si no también te escucho doble. Ahora sí. Está aquí conmigo, ¿no? Sí. They don't make millions of dollars a month shipping products all over the world. They don't have a hacienda or hundreds of sicarios están en caca todavía, ¿no? For them. So chicas, be mandonas, be bossy. If you're una cuivida and you're not una cabrona, you will never be the fucking boss. Deploying drone. Vamos, mira, yo tengo una misión puesta ya, ¿no? Acá subiste el puto vehículo, loco. ¿Y si hay que ir en moto? Ah, bueno, móntate en la moto. Que el vehículo, puto vehículo. Gracias, Perico. It's a pleasure to be talking with you. Now, can you confirm what these exciting rumors floating around the campfires about our shutdown these cartel entities? Okay, frena. Chico, genius that he is always designing and constructing frena. New equipment for Santa Blanca. Frena aquí, frena aquí. I've known mira. Him and his family for many years. Ves la zona que sale en el mapa. Yeah. He has a special gift. Sí, lo vi, sí, eso es ahí estamos. Eso es una misión prácticamente. Ok, venga, vamos a hacer primero una probita aquí para que te familiarice con todo. Ven aquí. Pero échate para atrás, que mira el tango está ahí, loco. Échate para atrás. Maricón. Oye, dale tú. Pero ¿para qué te quedas ahí en la puta cara de él? Es que. Bien silenciado, no, yo tengo que hacer así. Sí, tienes que apuntar y apretar la F para sacar el silenciador del arma. O para ponérselo si no lo tiene. Tengo
hijo de puta. Get the hell out of there. Nah, qué mentira, vente, dispara a través de la hierba. Que a través de la hierba se te habían visto ya hace un mundo, loco. Tú eres que eres un loco que te quedas ahí sin cubrirte. Ven para acá. Esto es lo de la radio, pero no lo vamos a hacer ahora porque es que esto hay que moverse rápido con el coche y todas esas cosas. O si quiere hacerlo, me da igual. Dale, me da igual. Aprieta la E para hacer interacción si quiere. We need to hit the next antenna in sequence, quickly. ¿Ya? Con el clip de la rueda de ratón y muteate este ese loco. Prepárate, nos vamos aquí. Good job, people. It'll be easier on the rebels if the cartel can't call each other with rebel positions. Ok. ¿Ya seguimos? Bueno. ¿Ya? Sí. Sí, vamos a hacer una misión ahora de las tuyas. Aprieta la M y lo típico, clic izquierdo para señalar dónde quieres ir y todas esas cosas. ¿Ya? ¿Paso? Ya, pero no sé cómo marcar esto aquí ya. Dale, loco, te llevo yo a una misión. Debe salir como una carpetica en el mapa. Remember Kozak? No. Motherfucker came home and his son las misiones principales prácticamente. Sí. Okay, señala una de esas. Entonces en el coche, señala una de esas. Give him everything I got. ¿Qué cojo? Me hice enseñar una de esas. Sí, loco, pero que no le des clic derecho y dejarlo apretado, ¿eh? Me cago con la puta. Quédate ahí, no te muevas. Que no te teletransporta. ¿Y tú dónde estás? Ahora tengo que buscarte dónde fue que te pusiste tú. Hacer TP hacia allá. En el TF1, en la base donde salimos. ¿Qué dices, loco? ¿Por qué? Ya te canso. Ya no, quédate ahí. Quédate ahí. Ya viste TP ya. Ya, clic izquierdo. Sí, estoy contigo, Pepillo. Venga, pírate. Vamos. ¿Ya marcaste una misión de esa? Sí, ya. Ok. Otro momento.
Va del vehículo, loco. Venga. A ver, ¿dónde lo marcaste? ¿Dónde sale? No. ¿Y este por qué me coge siempre el coche, loco? Desde atrás, a ver. Tango down. Limpio. Loco, las mata, pica. Pero no entre así, loco. Entiendo que tú estás yendo para la misión tuya, ¿no? Ya estamos en la misión, ¿eh? Madre mía, loco. Nah, pero he pensado que seguimos recto. Fíjate eso. Cartel metal over here. It's gonna break some poor. Esto que te sale aquí, pégate y darle una medalla. This metal has a coca plant on it. That's kind of cool. Toda la misión. La primera cosa que tienen que hacer es sacar el dron y marcar a la gente. ¿Cómo saca el dron aquí? No me acuerdo ahora. Por la Z. No hay nada aquí. El culero ya se fue. Drone is airborne. Settling down. Must think we backed off. Drone is up. Se está acercando uno, ¿eh? Está marcado. ¿Qué fue eso? La misión está al lado izquierdo, ¿eh? Sí, la misión es el candadito prácticamente. Tenemos que coger a un tipo y llevarlo a... Ok, ¿estás listo? Voy a empezar a marcarte, ¿eh? Dale. Te guío yo, ¿eh? Te guío. Te metes tú adentro y te guío yo con el dron. Ok, te veo. ¿Pasa por debajo del puente? Pasa por debajo del puente. Ahí está. Y sigue recto. Ahí, dale suave ahí, ¿eh? Quédense donde están. Una patrulla va en camino. Looks like more Sicarios want to get some. Este que te voy a marcar como uno es el primero que vas a batir, ¿eh? Espérate un momento cuando te diga. Ahora. Hostile down. Ok. Este te va a llegar ahora a la posición tuya. Espera que se te ponga adelante. No lo vayas a buscar. Mierda, me rompieron el dron. Está solo. Venga, a tope. Hostile down. Fucking hell.
¿Caso está bien? Sí, sí. Target down. Target down. Hijo de puta, loco, tiene una puta en un... No tienes que matar de adentro, ¿eh? Tienes que capturarlo. Good shooting. Clear. Let's clean up and move on. Usted debe seguir ahora. ¿Dónde está? No lo veo. Yo abrí ahí y no hay nadie. ¿No había nadie? No. ¿Cómo estás, tú? I got eyes in a weapons case. Mira, ven para aquí. Para aquí donde estoy yo. Ah, I can use this. Estas cosas aquí son para pa remunicionarte. Clear. How you guys holding up? Deja la E apretada. Y con la I prácticamente lo que hace es modificar el arma. Pero como ahora no tienes nada para el arma, vas a entrar por gusto. Seguimos, okay. Ya. Mira, sí, sí. Aquí al frente, después del puente, hay otro campamento. Venga, yo te sigo. Oh, pero tengo una banderita marcada un kilómetro de arriba en la montaña. ¿Ves la montaña esa que está de arriba ahí? Ahí tengo una bandera marcada. A ver. Sí, pero... Hay una computadora, Sí, men, pero la tienes marcada porque tienes que llevar al tipo ese. No te está siguiendo ningún tipo, ningún civil. No. Ahora bugueado también. Vamos entonces, ven. Vamos un coche, está ahí arriba. Antes, vamos a coger un helicóptero, a ver si encontramos un... ¿Hay uno por aquí cerca? Un helicóptero. En teoría, sí, debería haber uno cerca. A ver, nosotros estamos aquí. Helicópteros, helicópteros. Ahí me indica por aquí el mapa, ¿eh? Sí, hay un documento prácticamente. ¿Quieres cogerlo? Vamos. Ok, venga. Oye, parece que tú decías de la colina arriba. No, en la colina arriba tienes que, en teoría, esta misión que hicimos, tenías que coger a un tipo, ¿no? Pero se habrá bugueado el tipo. Y ese tipo tenemos que llevarlo ahí arriba, por eso se te puso también de esa de arriba, ¿sabes? Ya. Yo te diría de ir ahí arriba, a lo mejor se desbloquea la... Bueno, vamos, me dice por el otro camino, por atrás, por aquí atrás. Still a lot of rebels fighting back around here. ¿A dónde vas a ir? ¿A documento entonces, eh? ¿No vamos a la colina? Rebels are pretty well dug in, though. Ok, entonces la colina es para atrás. Espérate que lo marco. Oh, mira un Lambo. ¿Dónde? Para. Y viene a pie, loco, qué puta usadre. Dispárale. No, sí, pero no lo mates a él. A ver si te da información de algo. Van a avisarle antes de eso. Cago en la puta.
drive. Una. ¿Qué pasa, loco? Aquí estamos y ya echando plomo aquí, chao. Mira, se tiró. Se tiró hacia el centro de estar. Vamos, arriba la mano. Go, Perry, todo saldrá bien. Va, loco. Me cago en la puta, yo hablando. Entra en el gorri con... David. Reni, hay un problema grave. ¿Cuál? Tiene toda la razón del mundo. ¿Qué hace Aster en la academia con dos que no son ni recluta? You ain't gonna like this, but I ain't got time to argue. Out. No, me lo había dicho ya. A ver, David, ten presente que ayer se tenía que hacer el presidio y el presidio lo tuvo que hacer Ázaro, solo que había problemas en el servidor, ¿entiendes? Entonces no me parece justo de que vengan los tíos San ahora a quejarse de eso, ¿entiendes? Cuando su principal motivo de tío San no lo estaban ejerciendo, ¿me entiendes? Entonces viene y me dice, no. Tú, marica. Ah, coño, verdad. Ah, Reni, ya me pasó algo reto, ¿no? Bueno, vale, métete para acá. Para ayudar a Hudson. ¿Ayudarle aquí? Que acaba de empezar, loco. Tiene la puerta abierta. Él está jugando conmigo, loco, ¿eh? No hace falta jugar, tener los puertos abiertos. Es para atrás, la misión es para atrás. Shit balls. De hecho, está haciendo reclutamiento sin consentimiento de ningún mando, ningún tío sabe. Él me dijo a mí que iba a estar en la academia, ¿eh? No. O bueno, después hablamos, porque está en directo, Jaso. Quédate para acá. Vamos, sígueme, para arriba, la colina. ¿Qué onda, banda? DJ Fetty, go Whispering Sweet, nothing's in your ear. We're just taking a break in our all corrido, all the time programming to let you know that Santa Blanca's own internet sensation. Me cago en la puta, loco, ya. Es que yo cuando cojo con estos vehículos y le doy un poco para el lado y se me controla, ya, men, ya. Tengo que salirme de la carretera, si no. Te recojo. El tipo ese que yo agarré me dio información de un helicóptero. ¿Cómo? Me dio información de un helicóptero, el tipo que agarré. ¿Te dio información de un helicóptero, puta madre? Sí. Ese motor ahí a tope, cojones. Oh, hay como dos helicópteros ahí arriba, creo, en la colina. Sí. Pues espera que tú llegues. Ah, vamos al culo. ¿Ha entrado loco aquí o qué? No, estos son los rebeldes. Que nosotros estamos prácticamente con los rebeldes, ¿sabes? Estos son aliados. ¿No te dicen nada? No. ¿Y aquí en la puerta esta no te sale nada? No. Wow. Ahora voy a entonces la meter. David. Bueno, me cago una bandera venía aquí. Dime.
Explícale lo de las misiones a Hasselman, que yo, tú sabes, por daltonismo y todas esas cosas. Tumo las misiones. Sí, para lo que tú hacías, para agregarme a la misión que tú ibas a hacer y todo eso. Ah, era marcarla y directamente te sale a ti, la da la entero y la acepta. Entonces esto no está marcando nada. A ver, Hacho, aprieta la M. Y las carpeticas que te salen o flechitas son con unas carpeticas o una flechita. Ok. O unas carpeticas o una flechita. Esas carpeticas le pones el cuadradito de cursor, ¿no? Se lo pones arriba y le das clic izquierdo. Senior rebel leader named Amaru has been captured by the cartel. Interrogate a Santa Blanca lieutenant for Amaru's location, then go and extract him. ¿Ya? ¿Pasó? Ya, ahora sí, ahora tenemos que irnos de aquí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya ahora está en tu eso. Ven. A ver. Por aquí, coño, había un helicóptero aquí. Va, déjame probar, yo quiero probar. Pilot. Trata de no aterrizar cerca de la posición esa, loco, ¿eh? Aquí. Jaso. Espérate, se va a controlar tu vela. Ni te vas a tirar que tú no tienes paracaídas, ¿eh? Que te veo con las intenciones. Ya estoy. Ok. Estamos en una misión. Tírala aquí mismo. Hey, be honest. Y'all ever tried it? Tried what? You know. Okay. Vamos a esperar a que venga David. Si lo hacemos un 3. Yeah, me neither. ¿Sabonis? Sí, ya está una idea. Twice, but just to see what it was like. Me muteé en el TS, Jaso, pero te escucho doble. No puedo, man, se me cancela la grabación. Ah, ok. Muteé a mí. Ponte tú lo del harta, voy a cerrar. Got a second target, target number 3. ¿Voy sacando el dron ya o qué? Sí, voy sacando el BASR con lo que diga David. No lo acerques mucho a los tangos porque te lo ven. Okay, el último de esta vuelta. Good eyes on the target. Hay como un francotirador ahí en la torre que tiene una cruz. Yo, we got hostiles. Looking at a small group of tangos. Ya David está avanzando, eh. Avanza con el tal. Es que tenía que entrar por abajo porque ahí hay una caída. Pendiente. Papá, tenemos mucha. El francotirador se tiene mucha visión de nosotros aquí, eh. Ah, tranquilo, ese francotirador se va a morir ahora. Me encargo yo de ese.
Hang back before they spot you. That was close. El tren. ¿Ya avisas, Franco? Sí, sí. Ok, espera, espera que me ponga en posición. El 3 es tuyo, dijiste, ¿no? Sí, sí. Y del 2 casi me puedo encargar, si se pone chungo. El 1 lo tengo. Falta el 2, ¿así tienes el 2? Está en movimiento. ¿Así? Sí, tengo el 2, tengo el 2, tengo el 2. 3, 2. Ya, fuego, fuego, fuego. Oh. Falta uno que está dentro de la casa. El número uno, ¿no? Voy a poner el uno. Si ven una computadora me la dejan, para hackearla. ¿En para dónde estamos nosotros, Asiel? Acá hay interacción aquí. Hay interacción con todas las cajas. Reni, saca la pipa. ¿Quieres que te dé Diet Coke? El 3. Pa' acá. Métele eso en la boca, Puto, no más suéltame, no más suéltame. Ok, hay otra caja aquí, ¿no? ¿Y esto? ¿Echa un control ahí arriba? No, esos son aliados, son aliados. ¿Arriba cómo está eso? Arriba veo como 3. Saco el dron de nuevo. Ok, ahí está el objetivo ahí en... Ya acercarme poco a poco. Esta misión la hicimos al revés prácticamente. Eyes on the third. David, déjale el objetivo a. Sí, sí. A Jaso para que lo haga él. Jaso, ¿qué haces aquí abajo? Sube con él. Estaba revisando con el dron. Cuidado. Vale, tío. Tengo el objetivo y 3 enemigos más. Voy a sacar el drone. Paso, le partes para arriba y aprietas la E, ¿no? Era la E. Sí, la E, mantiene pulsada la E. Me dice cuando salga. Pásale para arriba el objetivo y mantiene pulsada la E. Venga, rápido. Te cubre yo. Easy, camine. Pinche cabrón. We're good. El 2 tuyo, venga. Pero dispara, mata al hombre. No, es que me cogí. Pensé que lo ibas a matar tú, me cogiste desprevenido. Ah, ¿lo interrogaste? Voy a. Afirma. Here's the deal, asshole. You answer my questions, or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. ¿Lo enciendes? Chill the fuck out, cabrón. What do you want? Amaru, where can I find him? You serious? That's what this is about? Sure thing. He's at Atoya Farm. Heads up, hostile. Go on. Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. We need to get this done in a hurry. No, ¿por qué lo quita, David? No, no lo quita. He's not gonna last long under torture. Shit, if they've been working on him for a while, there's a good chance he's already dead. Maybe, maybe. El 1 lo tengo. El 1 lo tienes, ok. Cuando dispares tú, disparo yo. Ya tenemos como uno de aquí, No, los dos fallan. Y fallo de nuevo, loco. Cambiando automático. Let's get moving. Cartel isn't gonna wait around for us to track down and rescue Amaru. Assholes over here. Stay quiet.
Vamos a hacer una misión de esas, las buenas, de las grandes. Así es, si corres para arriba a los enemigos y aprietas la F, le caes a Noto. Pero todavía no hemos terminado, ¿eh? Tenemos que ir a un kilómetro y pico de aquí. O sea, aquí hay coches. Hay un helicóptero aquí atrás, creo. Y aquí hay dos coches. Que alguien maneje, voy a defecar un momento rápido. Rápido. Todo el mundo. Porque nadie conduce aquí, ¿o qué? Claro, lo puto, un momento. ¿Qué A izquierda. Ok, estoy aquí. ¿Quién está manejando? Emitiendo desde el más allá. Yo. ¿Para que se ¿Ni va? No, me parecía que el vehículo sigue corriendo todo. Madre mía. 700 metros. Ah, aquí. No, aquí. Está muy lejos, ¿no? No, déjame aquí. Está matado. ¿Qué se ha matado? Estás loco. Avísame, David. Ay, viene al lado. ¿Tiene problemas? Yes. ¿Lo dije? Aquí. ¿Creen cómo es demasiado, loco? Pone, wey, un tiro aquí, No para que me mata. Fucking hell. ¿Te ha tirado? Ay, David. ¿Te has tirado? Sí, pues me están dando. Ya estaba a punto en blanco y negro ya. Por favor, help, ayuda. Ah, es que David quiere ir demasiado loco. Ayuda, me quedan. Pasó de que ya David se pasó el corrido, ¿sabes? Y ahora le pesa ahí. 40 segundos. 20 segundos. Tranquilo. ¿Estás ahí con él, David? No, estoy intentando quitarme a la gente de encima. Ah, ya. 15 segundos. ¡No, respawné! 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡toma! Thanks. ¡A tiempo! Es la que la vi, un hacker. Estamos fallando.
Y Renier me ha podido andar escondido. Sí, sí, mira, Renier, tú cagado, ¿sabes? Yo cagado, tú estás loco. Sí, ya estoy en posición. Y yo estoy en posición. Claro, pues si te estoy viendo que vas a lo loco, a lo loquísimo. Mira lo que le pasó a Jaso por fiarse de ti. No, Jaso se tiró del coche. Es que es para la adrenalina. Ok, toma, tengo un visual a tres objetivos, uno cerca del helicóptero, uno sentado y uno en movimiento. Yo diría que serían los primeros a morir, ¿eh? Y el que está en el helicóptero se está haciendo un selfie con el helicóptero. ¿Qué? Puto loco. Se está haciendo un selfie con el helicóptero. Oye, espérate, yo tengo que ver eso, espérate. Deploying drone. El número uno, prácticamente. Y el número uno. Qué bestia, han puesto un cadáver de espantapájaros, tú. Qué bestia aquí la gente, ¿no? Acojonante. Y esto, bebé. A ver, yo me encargo del uno, ¿eh? Yo voy a ver si me puedo intentar encargar del dos. A ver, quita los puntos. No, no, lo había quitado yo, disculpa. Venga, márcalo tú. Yo me encargo de ese. ¿Del 2? Ok. Sí. Cuando vayas con la Q, con la Q, Jaciel. Jaciel, con la Q puedes marcar un objetivo para saber a cuál le vas a disparar. El 3 mío. Avisen cuando abran fuego. Rene, ¿el tuyo qué? Fuego. No, porque el mío estaba esperando a que los otros que estaban a la izquierda se movieran un poco más. ¿Ah? Ya avancé ya. Tengo el uno ahora, tengo el uno sentado. David, tengo los dos más aquí, ¿eh? Yo me encargo del otro. ¿Vas a encargarte del 3? Sí, yo cojo el 3, encarga tú el 2. Cuando pueda aquí te puedo. Sí, sí, lo tengo. Engancha el 3, engancha el 3. Se me fue el 3. Entró a la casa. Engancho ya el 3. Puedes enganchar al 1. Tengo ya el 3, mierda, se ha ido. El 3 lo tengo delante de mí. ¿Pueden enganchar al 1? No, está detrás de la casa. En mi posición. El 1, yo sí puedo darle de aquí. Ok, coja el 1 entonces. Sí. Se alertó uno, ¿eh? No, así es, loco. Está muerto. No, lo mataron de. Muerto. Lo mataron demasiado rápido. El 3 estaba mirando el 1. A por ello. Ah, me lo quitaron, cabrones. We're clear over here. ¿Qué entró? Y este ya le dije. Ah, vale. Hay que llevárselo. Hacia el fondo. ¿No vamos en el heli, no? ¿O qué? ¿Ven? Where are you taking? Back to your friends. Entonces Pak Atari has made his deal with the malditos extranjeros, the young fool. Take it up with him, señor. Levanta, tiene que pasar la colina. Yeah.
Estoy dando el equilibrio al helicóptero. ¡Toma! ¿Cómo pongo a tercera persona? ¿Cómo que cómo poner? Ah, la control. Control. Control izquierdo. Tú, parece que estás montando caballo. David, que ni se te ocurra, que no tiene paracaídas él. Tierra, haciendo perímetro. There's a weapons case over here. Atacar el culo ese. Nice. Found a sniper rifle. Toma, sniper rifle. ¿Alguien viene a por ese hombre o qué? No entiendo. Sí. Lo han dejado ahí todo prendido. No, no, está aquí, está aquí. No viene, tío. Vamos, pero ese tipo, loco. Es tonto. Ya, a ver, que te está. Te está siguiendo, loco. Dol. Santa Blanca is not the most gracious of hosts. Dime que va afuera para escuchar la rubia. These demons they had questioning me. Let us see. Their talk of love was enough to make me vomit. But their methods were not. ¿Saltamos el vídeo o qué? Were not. Sáltalo tú, porque nosotros lo estamos viendo. Yo no entré propio por eso, ¿sabes? Ah, Renny, mira el Franco, ¿te acuerdas en la mina que estuvimos? Ajá. Mira el Franco que. Mira el Franco que descubre. ¿Eh? Oh, pero mira la mira que tiene. That's the rundown on la Yuri. Sí, va, porque también no lo conseguimos. Pero entonces que yo lo tengo también este Franco, loco. Guy in charge of security is El MCR. Bodyguard and childhood friend to El Sueño. El MCR es La Plaga, nasty piece of shit. Este sí, el MCR. Compañero, ¿qué te pensabas, eh? Sí, pero tú no lo tienes equipado. ¿Cómo que no lo tienes equipado? Mira, si lo tengo ahora, equipado, ¿eh? Ahora, antes no. Porque te lo he dicho yo, que si no. ¿Vosotros veis enlaces de mi arma? Ay, María, por Dios. No. Dice... Dice Rubén que si le puedes quitar el permiso de tío San. Poniendo que tenía una misión ustedes. Yo no tengo misión. Yeah. A ver, yo sí tengo uno, sí. Yo no tengo uno. Sí tengo. Yo tengo, creo que las mismas que tiene este hombre. Sí. Yo tengo una oculta. Pero la misma que tendrá este hombre. ¿Cómo te cambian las cosas del arma? I may have someone who can give you information on Yuri and Polito. I'm listening. ¿Te vas aquí o la M en dotación? He fled to a village called Corta. Rather than give my man momento, una cosa es. Yo lo tengo en italiano. Esta es de... Eso sí, tenemos... Unos amortiguadores también te ven, ¿eh?
I have a problem in Itaquan. No one says you might be able to help. My people need help. There have been many losses to the cartel and the horrors inflicted by Yuri Polito have broken their spirit. The fires of revolution have gone out. Vámonos pa campo. Toma, toma. ¿Qué dices, loco? Él era. Vaya. Una arma 3, tío. ¿Te hace daño? No va, no va, no va. No, no. Molaría, pues, irlo harto, tío. Vamos. Vámonos pa' campo. Pues podemos irnos a Eli, ¿no? Vámonos pa' campo. Vamos a quien llega primero. So this soldier is about to get discharged when he goes to see his commanding officer one last time. ¿Cuál es la misión culta? I don't think I have. Sí. Anyway, so the sergeant is like, I guess that after you get out of here, you're just gonna sit around and wait for me to die so you piss on my grave. You've definitely told this one. So the soldier replies, haciendo campo otra vez. No, sir. After I leave the army, I'm never going to stand in line again. Really? Nothing? Hello, come on. Como me decía a mí, Mr. Rally, loco. Mr. Rally. Mr. Rally, loco. No te acerques tanto para que no los alete, David, pero... No sé cómo van a subir las colinas. No va. Ay, pa' abajo. Pa' abajo, madre. David, viene a recogerme, por favor. Vámonos pa' acá. Claro, me tiro a ver el helicóptero. Vámonos pa' acá. Espérate. Nah, no sé ni pa' qué me conté con él. Ya, espérate. Vamos en plan serio. A pie, ¿no? Sí. ¿Ese es tu plan serio? Sí. Más loco, los Rangers no andaban con... Ah, estaba aquí, salí, ¿no? Aquí, salí. Venga, así es, loco, ¿para qué cojones te metiste por aquí, man? No, imagínate, no, Ven para acá. So how brutal is Yuri and Polito's torture anyway? I sure as hell don't want to find out. But I mean, obviously it's nothing as softball as waterboarding, right? I mean, no, we're talking permanent death here. They're also medically trained, so you have to figure there are some pharmaceuticals available to keep their victims awake. See, back in the day, the real torturers didn't need drugs to keep their victims awake. So they're amateurs. That's obvious from how few people survived their interrogations. He or she understands what's happening. Yuri and Polito are sloppy. They get carried away. They do it for the fun of it, not because it's a job and not for the art. So yes, got enemy activity nearby, but not because they try to be. They're brutal because they're incompetent. You got a dark side hidden under that smile, don't you? Te quería coger por aquí, porque me dijeron que por aquí había un trofeo. Sí, sí. Al palo. Javi, ya le está haciendo a la gente ya, ¿no? Con los putos vidales. ¿Estás viendo? ¿Estoy reconociendo la zona o qué? Estoy sintiendo tremenda gritería. ¡No sé qué! ¿Qué culpa tengo que hablar? No puedo creer esto, A ver, así es. Dale la vuelta como estoy haciendo yo. Y ya estoy ahí ya.
Esto es lo que se llama perder el tiempo, madre. Ocúpate si te subiste en el coche, loco. Te harías ahí el helicóptero. Mira, eso no sabe ni por dónde coger, mira. No, porque en teoría te deberías dejar saltar en la roca esa, pero bueno. La carretera la tenemos aquí arriba. Ven, mijito, ven. Si no lloras más. Shit, we got company. Falta aún. Más nunca he montado con el mira, eso dice que la carretera está ahí arriba, así. Está aquí, mijo, mira, está aquí. Sí, sí, pero mira la colina. ¿Qué lloró? ¿Qué loco? Madre mía, por hacer un poco de ejercicio, loco. ¿Un poco, dice? Ay, ay, ay. Cuidado aquí. Se va, por ir a los locos, He escuchado bala. Sí, imagínate tú. Dice, no, no salgo más contigo. Es que yo sé que no voy a ir más con él, loco. Se mete en una puta zona donde hay tango y se mete ya a disparar a la locura. 20 hostiles by my camp. Y yo de tonto que me meto a salvarlo, loco. Tenía que haberlo dejado que se muriera. How you guys holding up? Damn, that's gonna hurt. Oye, con la morfina, no me está dando tan duro. Madre mía, esta gente, por favor. Sí, pero me mata. Taking the car, matter of national security, out. Cuidado. Paso, sube por detrás de esa colina y puede tener buen tiro desde arriba. Enemy activity, stay sharp. ¿Dónde estás tú, David? ¿Estás en la colina? Mírame. ¿No me ves el punto o qué? Cojones, sí, tienes buena visual ahí. Buah, loco, lo veo todo. Está tranquilo, está tranquilo. Vamos a ir eso, espérate que se pongan en posición. Aparte, los tres que tengo marcados hay que matarlo antes de nada. Esos son los tres que hay en alto. Ok. The drone is up. Vale, el 3 está bajando ahora mismo. Tengo dos. ¿Tener dos? Vale. Yo tengo al 1. ¿Dónde está el 3? El 3 no, el 3 lo he quitado porque se ha bajado de... Ok. Vale, cuando quiera. 3, 2, 1, ya. Me encargo de ese. Necesito que entre los babas a ese y a ese. Ok. Yo tengo el 3, yo tengo el 3. ¿Por qué se está moviendo rápido? ¿Están alertados? No lo sé. ¿El 1 no le llegaste a matar? Sí, yo lo mataba al otro. Tengo el 2. Espera, no dispara, que el 2 estaba cerca de los otros y... El 3 no lo tengo en visual, ¿eh? El 1 no me llega, la mira para abajo. Voy bien para atrás. Ok, me voy a mover de posición. Paso, tú todavía tienes el 3, ¿no? Sí. Ok, yo me voy a encargar del 1. Peligro con ese, ¿eh? ¿Y el 2 quién lo agarra? El 2 me parece que David lo tenía en visual. ¡Wow! Yo lo tengo. Hay otro más aquí, ¿eh? ¿Dónde? Abátelo, no hay nadie cerca. Tango down. El 2 y el 3 vuelven a la misma zona. Yo tengo al 2. Bueno, yo tengo al 3, vamos.
No, ahora no, ya no. Espérate. Ok, yo estoy... Yo estoy detrás del uno. El uno no lo... no puedo verlo, René. Yo lo tengo, Yo tengo el uno. Ok, se está moviendo. Avísame cuando ustedes estén listos para disparar, ¿eh? Ready. ¿Tú, David? Ah, ¿por cuál bajas tú? ¿Dos o tres? Dos o tres, cualquiera. Vale, yo tengo una charla. Ok, yo hay tres. Cuando quiera. Venga. That's a kill. Hold up, they're gonna spot you. Uno abajo. Buena. Me encargo de Ardo. Yo del uno. Espera un momento, que voy a buscar el 3. ¿Dónde está el 3? Lo tengo abajo. Venga, cuando quieras, vale, chicos. Espérate, no puedo abatear, ¿no? Lo está viendo okay, uno que hay ahí abajo. Ok, el 3 está muerto. Vale, en cuanto baje el 2 me lo cargo. Está bien. Es que si no lo va a ver uno que hay ahí abajo. Cargando. Abatido. Aso está de francotirado también. Tengo un franco, pero tengo fusil de asalto también, so... Necesito que alguien se descargue de ese que marca del 1. Del 1. El 1 no lo tengo en visual. Yo tampoco. ¿Lo habéis quitado la marca? Tengo uno ahora aquí. Ese es ese. El que quiero que mate, es ese. ¿Lo habréis quitado la marca? Vale, me encargo de eso. Así es, aquí en mi posición hay una modifica de arma. Eso está bueno, eso cógelo. Yo, got a weapons case here. Aquí. Ok, operativo de nuevo, David. Vale. Ten cuidado de subir la montaña, hay una a tu derecha. Conforme suba la montaña. Recargando. Este es número 3, ¿no? Ahí estamos. Ok. Del 1 y el 2 me puedo hacer cargo yo de los dos. Tengo en línea. Sí, pero bueno, si te haces cargo de los dos, posible que se alerten un poco. Jaso, ¿puedes encargarte del 2 o del 1? Déjame avanzar un poco. Ten cuidado que ha salido uno de la ermita, ¿eh? Ten cuidado. Pero te cancelo esos dos. Intenta haceros cargo del de la ermita y el que hay ahí delante. Dejo a vosotros. El 1 y el 3. El 1 y el 3 me cago. Ah, men, así es, me cago en la puta. Me vieron subiendo ahí. Colateral. Pero claro, así es, che. No son ciegos, men. ¿Quién hay el gato de...? Así es. Madre. Dabo, estoy rodeando la. Este no sabe ir en sigilo. Venga, vamos para aquí, para adentro, para la iglesia esta, haciendo. Ay, Dios mío. Está demasiado acostumbrado a cosas por... El Counter Strike lo tiene más. El Counter Strike, sí. ¡Ya nos encontramos! Fuck, we're made. Paso, te abro la puerta. Clear on my side.
Oigan, gringos, help me get out of here. You okay, hermano? What do you want from me? Yuri and Polito, the fuckers who tortured you. We're here to make them pay for what they did. But we need to know where they took you. We didn't travel far. I remembered that much, and it was quiet. Out in the country somewhere. ¿Está muerto, David? There was a snake, like old animal skins. Bro, ¿tú no avisa? I'm sorry. It's all right. At least now we know they're close by. Gracias. Ya que viene René, ya paso. Está aquí. Intenté abrir paracaídas, pero no sale bien. The HVT is in a vehicle, man. Ok, tengo nueva misión de Yuri y Polito. No me recargar. I've got the bike. Me gusta. ¿Para dónde? Aquí. Nomad, we finally got a 20 on Yuri and Polito. The activity crossed the car's GPS with that description you got from the prisoner. They're at a hunting lodge. Rumor has it they use that spot for their enhanced interrogation. Send us the location and we'll take care of it. Put them in the ground for me. Make sure they feel the pain. Vámonos pa'l campo. I gotta say, I feel bad for Agent Sam. Madre mía, aquí los coches ni derrapan ni nada, tío, ponen un puto tanque. Think about the evil shit he must have done to become Swinger's right hand. He's not just driving the guy around. Sandoval's dropping bodies, making sure shipments of cocaine end up on the street, doing the bad deed to the people you're supposed to be working to protect. That's what gets me. How do you live with it for that long? Shit. He's dead now, so I guess he didn't. Putos civiles por estar en atropellarlo. ¿Aquí hay helicóptero? Cerca del helizado. Aquí hay una cabaña que hay allí. Esta cabaña. Vámonos pa' campo. Look alive, we got company. Move in. Watch those doorways and corners. Limpio. Tenemos un terreno. Ok. Limpio. Entrando. This must be where Sandoval cashed in. Yeah, but I get in after him for 47 hours. Tough son of a bitch held out for a long time. I feel like he was waiting for us to come get him, and we're. Cuidado con apertura a la derecha. Time to make it right. Cariño, where you been for
chao. Cuidado con la ventana. Creo que son cristales tintados, pero por si acaso. Gordo, I feel the same. I was half a person before I met you. Yeah. I was a faded image, out of control, until I could see myself through your eyes. Tell me, just now when I was breaking that man's hands, I was imagining that he had tried to touch you. Come on, you're such a jealous man. And got another finger I broke. Was punishment for a sin those hands had committed against you. Gordo, you're going to make me cry. I can't. Ah, bro. I have a confession. Espérate, espérate. You know you can tell me anything. Espérate, ya preparo una grana, eh. Before, when you drank that man with water, and I was electrocuting him with a cattle prod. Vale, cuando quiera. Pero qué cojones, bro. Ok, tú y yo es dos vasos. Ya metí una grana para adentro, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Paso, ¿tienes el 2? David va a meter granada primero. Ay, María. Por la ventana, por la ventana está, no. Son blindados. Son blindados. 3, 2, 1, ya. Here we go. Frag out. Target there on alert. Entrando. Hold on. Take cover already. Toledo have been terminated. You know how these people always act like revenge is unsatisfying? Like it doesn't make them feel any better. Okay, hay que matarlo. ¿Hay que matarlo? Sí. Hey. Coño, ¿haso? Me dieron. Hay uno abajo, en el subterráneo abajo. No worries, let's make this quick. You know how in the movies people always act like revenge is satisfying? Like it doesn't make them feel any better? Sure. Well, I feel fucking great. Taking out that movie horror show also has some points with locals. Make contact when you find something new. Bowman out. We got a chopper. Yo. Buah, loco, había uno a la izquierda. Oh, compañero. Se jazo, vive. Mira, dónde está. Mira dónde está. Y quiere hacer un directo, mira dónde está. Estaba revisando ahí que me dieron una acá y eso. ¿Ustedes le dieron acá también? No. Vámonos pa' campo. Somos las posiciones del charla que viene, van a entrar los refuerzos. Sí, ya voy a ver que está el helicóptero pesado ese. ¿No está la cajita esa? La cajita esa está abajo, ¿no? La cajita que me marca. Aquí hay una. No sé si es la que me marca. Vámonos para el campo. Ok. Esta. Paso. We done? Shit, kinda got all excited there. Vamos. Pasa. Pero no me empujé, por Dios. Pues sí, ya te empujé. Adrián, ¿qué te pasa? Me cago en la puta. Got enemy activity nearby. I'll fly. Y no se sube en el puto helicóptero, ¿eh? Que le estoy dando bueno, ahora. Dale, muévete, pero vamos, ¿no? Buah, loco. Un poco me matan, ¿eh? ¡Misiles! ¿Cómo que misiles?
No lo tengo bien al tipo ese, ¿eh? Ahora sí lo tengo, aunque ahora... Gírate y meterlo con la ametralladora. Pilota bien esta pinga, ahora. ¡Pinga! ¿Pero qué hace que no te hagas el valiente, coño? Nos van a tumbar, loco. Se tiró ya. ¡Ah, me! Tú no tienes paracaídas, lo siento, amigo. ¡Pobre! Métele, métele a Lenny. Dale, maricón. Un parkour, hombre. Good shooting. Let's clean up and move on. Se mete a disparar al helicóptero, ¿verdad? Es que yo... es un salvaje. No, que David me dijo, vírate y métele con la metralla ahora. ¿Eh? David me dijo, si le estaba disparando, loco. ¿Qué le vas a meter con la metralladora, loco? ¿Para subirte? Mira, lo tocó un tractor. Madre mía. ¿Pero puedes subirte o no? No. Get down. Sí. Vámonos, David, vámonos. ¿Qué coges? ¿Qué coges? Ya un flete ya da. Este es el límite del mapa. Adiós. Va por culo, yo ya me aburrí. Vamos para allá. Mira estos maricones, me dejan aquí, loco, en el mapa y me dejan aquí. Encima me dejan... Cago en la puta. No tiene baúl. ¿Qué ha marcado? Una pinga. Ah, vale. ¿Dónde va? Ese vehículo no tiene baúl, loco. Corre, marico, corre, corre, corre. Se la lleva, me lleva ahí. Ahora dije que la llave, ¿no? Es que el vehículo era una pinga y no tenía baúl. Que no tiene baúl. Lo sube por todos lados. Cojones, aquí no hay carretera, loco. How did I rise through the ranks to become the most feared and respected woman in the cartel? I always answer. I act like I ain't afraid of nothing. Like I have the biggest huevos in the room. And like nothing and nobody is gonna stop me from getting what I chingada madre want. Hola, puto indio este aquí que no tengo un coche, ¿no? She came here looking for Edward Snowden. Someone should have told the Snowden took a different flight. I heard she was involved in Plan Dignidad back in the 90s. Plan Dignity? Operation to completely eradicate illegal coca in Bolivia. That's DEA shit, no? Not all of it. Getting the right guy. Elected, militarizing the population. I mean, it's a little different. Having any idea you're doing it.
usual CIA mind tricks, back then anyway. A plan to completely eradicate COCA? Good luck with that. Actually, they almost succeeded. If they had, we wouldn't be here. Maybe. Maybe? Maybe if you try to completely eliminate something, it only makes people fight harder to get it back. Yo voy por Fateo, este en mitad de la carretera. Voy a ver mañana, ¿no? Por lo menos. Por lo menos ya estamos en la carretera. Sí, sí, avance, avance. ¿Para hacerte bien o qué? Ay, core. Vámonos, pack. Muy buenos días, suscriptores. Aquí estamos en otro video más para el canal de Jaso Tro Mierda. Adiós. ¿Te acuerdas lo de proteger generador, Reni? Ah, es este, me cago en la puta. Yo de aquí no me muevo, que alguien lo active. Yo voy. Bueno, dice que aquí no hay nadie, tú no sabes lo que se va a formar ahora. Yo de aquí no me muevo, Pilla posición. Yo me voy para la misma posición. Y tenemos la policía ahí adelante, Que son malos, ¡La activado! ¡Ya! ¡Ay, Dios! No sabes lo que acabo de hacer. ¿Pero a dónde vais? ¿Que uno se quede protegiendo? Tiene que haber que proteger eso. Tú la activaste, aquí, que de proteger. Llego un carro. Emitter too much. We're gonna destroy the goddamn emitter. ¿Cuántas veces tienen que venir? Los sicarios are shooting the hell out of this emitter. Damn. Pero ven acá, loco. Toma, pues no hay a protegerlo. ¿Pero qué estabas cubriendo tú, Jatiel? Oh, había uno dentro de la casa, pero ese nadie lo... nadie lo había marcado. Toma, bravo. He's history. Madre mía. Por eso alguien se tenía que quedar allí. Es pero si lo dijo es que se iba a quedar, ¿dónde estás haciendo? Es de aquí arriba. ¿Qué vas a hacer al lado mío, loco? Pues yo miro el generador de aquí, Madre mía. No, es cubrirlo, no mirarlo. ¿Y cómo lo activo? Vamos a dejarlo, no. Esta vez lo voy a cubrir yo. Ya veo que así le tiene un miedo a las balas. No, yo es que había cogido ya posición, tío. Me daba igual quedarme, pero... Carlo Artigy estaba cubriendo lo que había por debajo y René me estaba cubriendo lo que había debajo mía. ¿Dónde está Paso?
manden apoyo, resista. Ah, mira, este hombre se está pagando con la policía, loco. Ah, con razón me han puesto una estrella. Sí, ya, sí. Este va a estar fuerte ya. Vámonos. Mira. Ay, me cago en la puta. Cojones, un francotirador eso, loco. ¡Corre! David, ¿cuánto más o menos hay que alejarse de aquí? Un kilómetro. Ya está activo, por lo visto. Sí, la de... Clear. Ah, no. Está activo. No, que estamos nosotros también cerca. Tú te dejas. Especial DJ Perico on the phone right now with the beauty of beauties herself, the elegant, la más guapa, Nidia Flores, mamacita de mi vida, la reina de belleza. Dame radio, welcome to the show. Gracias. Cámbialo tú. Perico. No lo puedo cambiar. Lo puedo apagar solamente. Now, can you confirm or deny these exciting rumors floating around? Pone, David, pero tú te fuiste para casa, carajo. No, ¿verdad, no? Ay, mamá. El cerebro, mi chico, mi esperanza, es design y constructivo de Santa Blanca. Un poquito lo caímos, un barranco. Sigue así, chiquillo. Ay, chico, la puta. Is it fully submersible? Or is it one of these floaters that hangs around right below the surface of the water? Pues sí, he has constructed for us a fully submersible craft that will be completely invisible to radar and satellite imaging. It's a working prototype, and within weeks we may have these submersibles exporting our product to Mexico and Europe. A mí me sale ya, vale, ahora. ¿En serio? No. Ahí lo tienen. The truth straight from the living. Tiene el coche ese despingado, loco. Back to the music that makes your culo bounce up and down. Ay, no te respetan, loco. Madre mía. Pero es que, loco, vas más lento que... ¡Ay, yo! ¡David! Te mataste, ¿no? Te mataste, pero ¿qué? Es lo más lógico, vaya, loco, si no te hubieras matado. Si no te hubieras matado. El coche no sé ni dónde está, tú. ¡Oh, ay! Me pasan por arriba. El coche se va para abajo, contando todo. Vamos. ¿Por qué estás tardado, bicho? Bueno, yo voy a hacer lo de eso, pero necesito que alguien me cura, ¿eh? No, yo lo activo, no quiero activo, farol. Ya sé dónde me tengo que poner. No, que ya, todo activo y nada. Cubre como estaba cubriendo ahorita. That's a kill. Clear. Clear on my side. A ver si me conduce en una buena posición. Activa. Activa, pero están los dos ahí. Pero, lo activa. Es que este hace todo al contrario. Cuando tiene que cubrir, no cubre. Y cuando tiene que. ¿Qué mierda está Hostile kill.
Paso muerto. No. Ah, no, René. No, o sea, yo. Pero es que él me dice, me voy a quedar al lado. ¿Ves? Ya, yo voy a cubrir el tareco este, loco. Eso está nada más para pa disparar. David, me hace falta que mate un poco policía, loco, ¿eh? No lo veo. Vienen de nuevo, Jaso. ¿Por ahí mismo? Sí, viene un coche mandado. Vale, a ver si recargo rápido, tío. Pone, lo tumbaron. ¡Jaso, otro a la derecha! Uno menos. Show's over. That ought to get the rebels fired up. Ya, era todo. Ya. Ya está. No, no, pero este es más suavecito. Ay, yo. A correr, loco. Granada. Frag out. Eat it, motherfucker. Tango down. Grenade, watch out. No, tengo que ir bien. Bueno, hace falta una extracción aquí, ¿eh? Joder, su puta madre. Hay que pirarse de aquí, loco. Se va a tener tracción. ¿No tiene baúl? Me hago la puta, no tiene espacio para mí. No tiene espacio para mí, loco. ¿Qué pica esto? Arcan. ¿Has visto un error, cabrón? ¿Has visto un error, cabrón? Me lo ha pegado. Ay, cuna. Entra. Buah, qué falso, loco.